ahí estaba él, preparado para dar el primer paso hacia su carrera. A su lado, su compañera aún más nerviosa, a pesar de que él tenía una responsabilidad enorme, el piano. Aquel instrumento que tanto conocía, pero por más que se practicase, nunca llegaría a una exactitud plena. Impacientes, miraban a los técnicos para recibir la señal. Y ¡pum! Ya está. Un paso tras otro, se plantó en el piano. Las manos iban solas. Miraba el teclado, a su compañera. Al teclado otra vez, a su compañera. Se le notaba seguro, a gusto, sin ningún matiz de error. Ya está. Lo último que oyó fueron aplausos. Personas enloquecidas que denotaban que la actuación había sido un éxito. Sin embargo, al escuchar la grabación, no daba crédito por el desastre que hizo.